thank um... you Ya ingeniero. Ya son seis y cinco. Ajá. No sé si, ¿le parece si ya podríamos empezar? Sí, justo ya. Déjame encender la cámara. Listo. Ya. Bueno, dentro del, dentro, dentro del curso de la ponencia ya se van a estar conectando los demás chicos, pero Ajá. yo creo que ya podemos comenzar. Pero más bien, me, me, me ustedes me ayudan, este, dando un, un link de acceso a los que se van eh, uniendo Sí, nosotros estamos admitiendo a oh, yeah, todos. Los que... yeah. Es egresado por Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión con estudios de posgrados en Curtin University y ha hecho un stage en Mining Planning Superior en Ontario, Canadá. Con especializaciones en economía minera, estadística aplicada en, a la estimación de recursos de minerales y tecnologías de la información con el Banco eh, Inter, Interamericano del Desarrollo. Eh, sin más nada que agregar, quisiera darle la bienvenida al ingeniero Alegre y para que nos pueda eh, deslumbrar con su ponencia. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto. Eh, muy buenas tardes, eh, señores participantes en este en esta ponencia el día de hoy voy a vamos a desarrollar un análisis vinculado a la, a, la, a los fundamentos para las optimizaciones económicas en operaciones mineras superficiales y subterráneas he subdividido esta ponencia en dos partes. La parte vinculada a operaciones superficiales la vamos a desarrollar en un próximo webinar en o otra, en otra ponencia porque es amplio, es, es, es complejo. Sin embargo, voy a hacer una introducción. Eh, hoy día vamos a abordar de fondo en el tema de las optimizaciones para operaciones mineras subterráneas y vamos a ver eh, cosas no, modernas, nuevas eh, y espero que... Eh, no nos alcanza el tiempo para poder desarrollar esto bueno eh, eh, bueno actualmente yo trabajo para la empresa Promagel S.A. que es una empresa especializada en, en la industria de energía y minería actualmente Promagel está desarrollando soluciones inteligentes para para uh, subterráneas y de tajo abierto eh, eh, parte del equipo de senior de Promagel, eh, bueno, el ingeniero Nicanor Alegre Torres es el gerente general, es el experto en energía y tiene especializaciones en SAN. Eh, el geólogo senior es el ingeniero eh, Ricardo Valls, es un PGO registrado en Canadá, en Ontario es un experto en la regulación nacional instrumento eh, 4301 en el instrumento nacional canadiense 4301 el ingeniero José Luis Garavito es el consultor senior para minas subterráneas eh, ha sido superintendente y gerente en varias empresas y es un MBA también de San eh, el ingeniero Luis Hernando Belgarejo Mejía es el consultor senior de energía ha sido ex Director Regional de Energía y Minas uh, en la quinta región. Es un ingeniero uh, eh, egresado por la Universidad Nacional de Ingeniería y también con especializaciones en SAM. Y bueno, mi persona es parte del equipo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la agenda guía? Eh, vamos a establecer un contexto de análisis para el estudio de las optimizaciones económicas para operaciones mineras en ambientes subterráneos y de tajo abierto. Analizar el desarrollo y la aplicación de las optimizaciones económicas sobre la base eh, de la implementación de un algoritmo híbrido. Eh, voy a detallar eso luego eh, con amplitud. Tres, vamos a establecer un marco de análisis eh, para la estructuración eh, basado en lógica rigurosa para las optimizaciones económicas. Vamos a abordar el tema de los algoritmos, eh, que está obviamente vinculado. Uh, vamos a, voy a establecer el contexto. Como siempre, eh, debemos tener claro eh, qué son los recursos y qué son las reservas de mineral, puesto que éstas constituyen el activo más importante y valioso de las operaciones mineras. Eh, para eso tenemos regulación, eh, como por ejemplo el código de York, lo ha desarrollado el Instituto uh, Australiano de Minería y Metalurgia de la OSTIM. Eh, tenemos el instrumento nacional 4301 que lo desarrolla el CIEM de Canadá. Eh, tenemos la regulación Rock de Sudáfrica. Y eh, aquí en Perú, el Instituto de Ingenieros de Minas, eh, en el último ProExplo, anunció de que ya hay algunas comunicaciones, algunas cartas de entendimiento para estructurar eh, posiblemente eh, un capítulo eh, para regular eh, recursos y reservas en Perú. De, lo está liderando el ingeniero Enrique Garay, ¿no? del Instituto de Ingenieros de Minas. Bueno, en, entrando en contexto, eh, sabemos que todas estas regulaciones coinciden en un punto y se puede resumir rápidamente en este cuadro, en la parte superior derecha del CDM. Los recursos minerales eh, se establecen en categorías de confianza, inferidos, indicados y medidos, y estos están sobre la base de cantidad, calidad y certeza de información geológica. Estos recursos se transforman en reservas probadas y probables sobre la base de la aplicación de eh, factores modificadores. Factores como aspectos mineros, aspectos de procesamiento metalúrgico, aspectos económicos, aspectos ambientales, eh, aspectos de commodities en los en mercados internacionales. Y los aspectos más relevantes hoy día son el aspecto social, ambiental y gubernamental, que es un desafío en nuestra, en el contexto peruano. ¿no? Ahora, en la parte inferior estoy mostrando eh, la relevancia de la información geológica, porque precisamente es aquí donde radica la esencia de las estimaciones. Y vamos a ver que las estimaciones eh, debidamente estructuradas van a dar el soporte necesario para poder aplicar cualquier optimización en una operación, sea subterránea o de tajo abierto. Conocimientos fundamentales para la, para la optimización económica. Eh, miren, eh, hay un concepto que se llama optimibilidad. Lo desarrolló el profesor eh, Bellman. Hay un, un enfoque de Bellman vinculado a qué, es, qué se entiende por el término óptimo. Y entonces el profesor Bellman en la Universidad de Wisconsin eh, desarrolló algo que se denomina programación dinámica. Eh, él es el fundador y es el que creó la programación dinámica. Y la programación dinámica tiene un enfoque para la solución de problemas en los que es necesario tomar decisiones en etapas sucesivas. En cualquier etapa, el resultado de una decisión eh, altera los valores numéricos de la pequeña cantidad de las variables relacionadas en el problema. ¿Qué significa? De que si nosotros queremos que algo funcione de manera óptima, cada una de sus partes tiene que funcionar de manera óptima. Y esto para que resulte se deben de implementar políticas. Eh, es un concepto amplio, eh, pero para poder entender el tema de las optimizaciones debemos tener fundamentos rigurosos basados en conocimiento matemático el cálculo, el álgebra lineal, el cálculo multivariable, la teoría de la probabilidad, las estadísticas y todo lo que esté vinculado con los aspectos numéricos, el mejor entendimiento de esto nos va a dar las bases necesarias para poder abordar eh, cualquier tema eh, vinculado a optimización económica. Miren, hay una metodología denominada High-Value, desarrollada por el profesor Benson Hall, Uh, es una metodología vinculada a la optimización. Uh, se aplica de manera muy interesante, por ejemplo, para poder establecer la capacidad de procesamiento de una planta, sea en una operación subterránea o de tajo abierto. Uh, la metodología Hathor Value uh, establece uh, la optimidad en sus distintas dimensiones. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí el, el gráfico en la parte central inferior, vamos a ver que en este eje está. El ratio de producción, el incremento del ratio de producción es una dimensión. El incremento del Cultural Grade o el NSR es otra dimensión. En la parte vertical estamos viendo la columna A del incremento del valor económico, es decir, el, el incremento del BPN. Ahora aquí este, tenemos aspectos como CAPEX, OPEX y otros factores que eh, están, funcionan como un sistema. La metodología de highest value eh, establece de que eh, en una colina o en un punto máximo deberíamos de tener el punto ideal eh, de la optimización para eh, la función que estamos analizando. Eh, esto es amplio, es una teoría compleja. Eh, aquí, por ejemplo, en la parte superior izquierda, he puesto el abstracto de un estudio vinculado a las estimaciones de reservas aplicando la metodología de highest value. En un ambiente de minado de Brookhaven, desarrollado por los profesores Raúl Castro, Alonso Valle y Marco Vega, de la Universidad de Chile. Ahora, para poder entender toda la temática de las optimizaciones y los temas económicos, hay bibliografía eh, relevante que nos va a ayudar. Por ejemplo, en la parte superior estoy mostrando eh, la definición económica de mineral desarrollado por el profesor Kenneth Lane. Es un libro. Eh, difícil de leer, es un libro eh, muy técnico, pero si lo abordamos con la debida objetividad, nos va a dar el fundamento para poder aplicar debidamente eh, las ecuaciones de cutoff grade, eh, NSR y otros vinculados. En la parte central estoy mostrando este, el planeamiento estratégico eh, basado en el cutoff desarrollado por el también eh, y aquí, precisamente en este libro, es donde se detalla eh, con ciertos ejemplos la metodología Hazard Valley. En la parte inferior hay una introducción a las estimaciones de Catoff desarrollado por el profesor Rednew. Entonces, la revisión de esta bibliografía nos puede ayudar a enfocar. No me voy a dedicar a, 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 a explicar con amplitud Half-Life Value porque el objetivo de esta ponencia va más allá de ello. Bueno, aquí básicamente estamos mostrando eh, los aspectos que se consideran en una evaluación eh, y aplicando Half-Life Value. En este cuadro, en la parte inferior, por ejemplo, estamos viendo el incremento del valor presente neto en la, en la línea de color rojo. Eh, el plan de mina vinculado al BPN está en las líneas con los puntos en azul. Y el cut-off grade, la, cómo va operando el cut-off grade para el cobre vinculado al, a la maximización del BPN. Entonces... Acá en la columna vertical estamos viendo el BTBN en millones de dólares. Esto es un ejemplo aplicado. No nos vamos a detener en esto porque eh, hay mucho que, que analizar. Algo que yo siempre destaco y que está eh, totalmente vinculado es el tema de los algoritmos aplicados para las optimizaciones. Eh, ya en anteriores ponencias yo he explicado ampliamente estos cuadros, pero voy a hacer ahora un resumen. La optimización para ambientes subterráneos, los estamos viendo en el, en el cuadro en la izquierda y para atajos abiertos en la parte derecha. Eh, lo importante que hay que destacar aquí es el enfoque de la estructuración algorítmica sobre la base de la lógica rigurosa y los métodos heurísticos. Eh, aquí es importante denotar... En, la, en, en el enfoque riguroso la programación dinámica. En esta ponencia yo voy a sustentar, eh, espero eh, lograr el objetivo de eh, mostrarles cómo, a, a ver, ¿qué ocurre? Miren, la, los métodos heurísticos no garantizan la optimidad. Eh, hay mucho software. Uh, implementados, por ejemplo, floating stop para ambientes subterráneos está implementado en el MCO de, de DataMine, máximo Value neighbor desarrollado por el profesor Adipor, está in, eh, implementado en Mansai, que ahora es de propiedad de Mining, no uh, recocido simulado. Bueno, estos dos son los más importantes para ambientes subterráneos, pero están en el grupo de los algoritmos heurísticos que no garantizan optimidad, sino que están vinculados a un, una evaluación eh, iterativa, se desarrollan miles de iteraciones para poder hallar lo que podría ser un óptimo, pero no se logra el objetivo. Ahora, los algoritmos rigurosos se caracterizan por tener una estructuración matemática rigurosa. Es demostrable, aplicable y se debe sustentar. Es por eso que el profesor este, eh, Radol eh, aplicó programación dinámica vinculado ya para minería subterránea. Ahora acá, en tajos abiertos, eh, vamos a ver que la, la estructuración algorítmica es importante, por ejemplo, miren, también destaca programación dinámica y precisamente el algoritmo que yo voy a sustentar hoy día es un algoritmo híbrido vinculado a una combinación de unos métodos de programación dinámica con algoritmos heurísticos. Eh, luego voy a detallar, hay un algoritmo complejo que pero que trae resultados interesantes. Dentro de los grupos, en el grupo de, la, de los algoritmos rigurosos, tenemos la teoría de los grafos. Importante porque aquí se encuentra el grossman que es el algoritmo en que está implementado en distintos software comercial. En los métodos heurísticos, cabe destacar el cono móvil, que es un clásico en la metodología de la evaluación de tajo abierto para los límites económicos de los tajos abiertos. Ahora, yo voy a dejar planteado el tema de la evaluación de la minería de las optimizaciones económicas en ambientes superficiales porque hoy día vamos a abordar de fondo la evaluación en ambientes subterráneos. Será para una próxima ponencia el tema de la superficial. Sin embargo, yo voy a dejar planteado el problema. Miren, este aquí dice en la búsqueda de una definición más completa siempre desde el punto de vista analítico, se ha llegado a determinar el siguiente problema de optimización. Aquí nosotros tenemos una función eh, una función F vinculada a, los, a las variables B y P. Eh, F de B y P es el valor presente de lo, del PIB en función del volumen B. En función del volumen B. Y de la tasa de producción P. Además y el eh, es la inversión total. R, que casi no se nota, está en la parte superior. R es la tasa de descuento. M, que está aquí en la parte común un exponente. M es una función auxiliar para determinar la masa explotada hasta un punto X y Z. Eh, los puntos X y Z vienen a ser eh, el centroide de cada bloque analizado y evaluado. Entonces, tenemos acá una triple integral eh, de un vector B en un espacio epsilon y tenemos la triple derivada para las funciones. Pero esta ecuación de optimización eh, para los tajos abiertos tiene una restricción geotécnica eh, dada por la ecuación Rg de S. Es una función del arco coseno de S multiplicado por K menos alfa. ¿Qué significa esto? Eh, miren, Rs. RGDS es una función auxiliar asociada a la superficie del PIT, porque claro, sabemos que los open pit tienen que ser superficiales. Eh, alfa viene a ser el ángulo de talud. Bueno, en concreto, esta es la ecuación que hay que resolver y que hay que analizar para entender de fondo la optimización en tajos abiertos. Va más allá de la metodología de Leslie Grossman o móvil Esto es un reto, es un desafío y no voy a entrar en detalles porque es amplio y será para una próxima ponencia. Lo que sí vamos a ver hoy día es ese tema. Miren, dice eh, la optimización de las formas minables utilizando un algoritmo híbrido en 3D. Este es un estudio que ha sido desarrollado este, en la Universidad de Alberta, en Canadá. Eh, y también eh, en la Universidad Tecnológica de Amkibir, de, en Irán. Este trabajo ha sido desarrollado por los doctores Yashar Porraminian, Khalswar Tsari y Bahid Nigan. Eh, yo he tenido de repente la suerte de poder conversar directamente con el profesor y el doctor Yashar Porraminian, que pertenece, es un profesor asociado a la Universidad de Alberta, en Canadá. Y conversando con el doctor Yashar, eh, me confirmó que los datos que voy a utilizar en esta ponencia son datos reales. No es un experimento de laboratorio, eh, no es un modelo matemático abstracto de aplicación pura, sino que está basado en datos concretos en aplicación de una mina, que por temas de confidencialidad no se puede decir, pero sí vamos a mostrar el análisis. A ver. Uh, en esta parte, para poder entender nosotros eh, todo el enfoque del algoritmo híbrido, eh, el algoritmo híbrido les puedo comentar de que es una implementación basada en una combinación de la programación dinámica con un algoritmo heurístico denominado eh, Greedy Algorithm. Greedy Algorithm es un algoritmo heurístico. Eh, traducido significaría el algoritmo voraz. Eh, esto es una implementación moderna, no está este, implementado en el software comercial, pero si nosotros entendemos este modelo en el gráfico en la parte inferior, vamos a entender todo el desarrollo y la estructuración algorítmica del modelo. A ver, cómo se entiende esto. Miren, P, P que está acá, eh, es el modelo de bloques económico y está delimitado por esta forma sinusoidal que ven aquí. Eh, aquí, el, el punto P y JK es el valor obtenido, es el valor económico obtenido de la extracción del block que está remarcado en líneas gruesas en azul. Eh, Q2, Q, Q2, Q3, y sucesivamente los Q vienen a ser los demás blocks que se van configurando dentro del modelo de bloques. El bloque en celeste tiene sus coordenadas IJK, tal como eh, porque claro, estamos en un espacio tridimensional. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Aquí, eh, cuando nosotros hay, hacemos una evaluación de un cuerpo mineralizado, de un yacimiento basado en un modelo de bloque 3D, el objetivo es de que la combinación, eh, ¿qué ocurre? Si tú aplicas el algoritmo, el algoritmo va a empezar a hacer una evaluación eh, matemática, en cada blog, y se van a establecer límites para, para las posibles formas de minado que garanticen la, el mayor BPN, el mayor retorno de la inversión y el valor económico añadido. Entonces, acá eh, hay una ecuación, eh, es la misma ecuación que está aquí en inglés en la parte superior, y lo que dice es que el valor Q es la sumatoria de todos los bloques que están en este espacio IJK, en este espacio vectorial, uh, eh, se vinculan los valores económicos de cada uno de los bloques porque se hace una evaluación eh, múltiple. Eh, vamos a ver que esto no es tan simple porque viene de una evaluación en 2D y luego simplemente en 3D. Pero ahora nuestro objetivo es maximizar el valor de la forma minable de entre todas las formas minables. Claro, porque ¿qué ocurre? Se hacen... Como tiene este algoritmo híbrido, como tiene un componente heurístico, también hace miles de iteraciones. Esas miles de iteraciones, basado y, 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 y eh, 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 analizado bajo la aplicación también de la programación dinámica, va va a tener como objetivo obtener en la mejor forma minable de todas las que se puedan configurar. Y esto se eh, resume en esta ecuación: el máximo valor de q. Es un, valor Q, es un valor Q minúscula que pertenece a todo, este, a todo este espacio. Donde Q es un conjunto que consta de todas las formas minables, como les decía, Q1, Q2, Q3, hasta el Qn, son cada uno de los bloques que se van configurando dentro del yacimiento mineralizado sobre la base de un modelo de bloque. Entonces, si nosotros entendemos de que tenemos una ecuación matemática para poder, eh, basado en programación dinámica, y eh, aplicación heurística vamos a encontrar de que ese blog que está acá eh, debe garantizar la optimidad que es el objetivo en esencia pero vamos a ver nosotros de que los blogs de minado no son elementos ausentes en un espacio sino que estos son un sistema porque cada blog de minado se eh, configura sobre la base de la geomorfología del yacimiento y sobre la base de las direcciones preferenciales de la mineralización, se llama anisotropía. Pero no es solamente un tema geológico o geostadístico, sino que también está vinculado a un tema minero. A cada block se vinculan labores de preparación y desarrollo, tanto horizontales como verticales, que deben, eh, donde se implican obviamente eh, los costos de desarrollo, de preparación, son altos. Eh, sabemos que en la minería subterránea eh, las inversiones son enormes los riesgos son mayores y es por eso que deben ser analizados con la rigurosidad que el caso merece. Aquí yo estoy mostrando la forma en que el algoritmo híbrido va operando para cada una de las variables que vamos a ver en detalle más adelante. Aquí en la parte inferior estoy resumiendo eh, los programas computacionales eh, año a año. Aquí el algoritmo, acá las dimensiones en que operan, el método de minado y la, lo que les venía diciendo, la optimidad. Vamos a ver, por ejemplo, de que, eh, a ver, de todos estos que están acá, si se dan cuenta, aquí está Floating Stop, implementado en 1995 por el doctor Chris Alford en Australia, en Perth. Este algoritmo está implementado en el módulo de Minor Shade Optimizer de Datamine y opera en un sistema 3D. Eh, es adaptable a distintas formas de métodos de minado. Pero si se dan cuenta aquí, en el tema de la optimidad, no lo garantiza. ¿Por qué? Porque es un método heurístico y los métodos heurísticos solamente se basan en iteraciones. Tú tendrías que demostrar la optimidad sobre la base de un modelo matemático sustentado, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá podría yo mencionar este Maximum Value Neighbor, MBN, implementado este, por Atiport. Este algoritmo está implementado, por ejemplo, en eh, Stop Optimizer de Mansai. También opera en 3D, opera para distintos métodos de minado, pero se dan cuenta que tampoco garantiza la optimidad, porque pertenece al grupo de los algoritmos heurísticos, basado en iteración. Aquí es una muestra gráfica de cómo, va, eh, cómo estos algoritmos este, van operando en dos dimensiones. Eh, hay algo que se llama un principio, eh, cuando uno estudia este tema, estos, estos temas, se llama el eh, principio de divide y vencerás. Eh, los políticos, curiosamente, también lo utilizan. ¿Qué significa divide y resuelve el problema? Significa de que si tú tienes un sistema complejo en 3D, por ejemplo, como se muestra aquí en estos blocks en verde, tú puedes desdoblar esto en sistemas 2D bidimensionales para que el algoritmo opere debidamente y pueda garantizar la optimidad. Luego estos se van configurando en un sistema 3D, pero vamos a ver que no es muy simple, no es tan tan uh, bueno. A ver, vamos a ver. Aquí hay otro cuadro de resumen que dice es una comparación entre los algoritmos existentes que están aplicados para obtener uh, resolver el problema de las formas minables que garanticen el mayor BPN. Ahora, miren, acá están nuevamente los algoritmos, acá está el tipo de modelo del modelo de bloques de cómo opera, los métodos de minado, las dimensiones en que opera, la formulación matemática, este y acá lo más importante, garantiza o no garantiza la optimidad y es de lo que se trata. Si nos vamos a dar, si nos damos cuenta, una vez más, aquí está floating stop, eh, trabaja para un modelo de bloques fijo es aplicable a distintos métodos de minado, opera en sistema 3D, pero si se dan cuenta, aquí no tiene formulación matemática, no está la ecuación de rigor, y es por eso que aquí no garantiza la optimidad. Eh, ahora, mbn Maximum Value Neighbor implementado por el, por Atipor, por los doctores Atipor, también trabaja en un modelo de bloques fijo, está implementado en Stop Estimator de Mansai, trabaja para muchos modelos, muchos métodos de minados subterráneos en un ambiente 3D, pero si se dan cuenta, tampoco tiene formulación matemática y no garantiza optimidad. Uh, hay otros que sí garantizan optimidad, como por ejemplo MIP Model, eh, un modelo de bloques irregular. Esto significa, este, este es el modelo de los eh, eh, no es un algoritmo conocido, voy a detallar más adelante, pero sí garantiza optimidad. Vamos a hacer un comparativo con estos algoritmos. Miren, aquí en la parte inferior eh, es la lógica de cómo. Eh, a ver, ¿cuál es la posición relativa de los stops sobre la base de la aplicación de una función matemática para el algoritmo híbrido? Miren, acá tenemos un stop. Tenemos un delta su m que representa el valor económico. Tenemos acá un uh, gamma su m de x su n que es la ecuación de optimidad. Esta ecuación se va, con, se va este, volviendo más compleja porque finalmente, como les decía, va operando primero en un sistema 2D y luego va a tener que operar en un sistema 3D y vamos a tener una serie de sumatorias para poder uh, analizar este tema. Eh, miren acá es un resumen rápido de la metodología de la implementación del algoritmo híbrido como les decía aquí existe la aplicación de la programación dinámica eh, estas son las siglas de este algoritmo que trabaja unidimensionalmente eh, no voy a dedicarme no voy a dedicar tiempo a explicar el detalle porque es, es amplio miren estas son todas las variables que se deben tomar en cuenta en el modelo eh, de la aplicación del algoritmo híbrido a fin de garantizar la optimidad hemos visto que otros algoritmos por su naturaleza heurística no garantizan optimidad y entonces este algoritmo que se va a proponer acá que es el algoritmo híbrido que es una combinación de la programación dinámica con los métodos heurísticos específicamente el algoritmo greedy algoritmo que es el algoritmo heurístico compone cada, cada una de estas variables que estamos viendo acá. Ahora, eh, aquí si se dan cuenta ya se va estructurando las funciones matemáticas en los algoritmos heurísticos. Si tú buscas la ecuación matemática, buscas en la bibliografía, analizas el código, te vas a dar cuenta de que no hay estructuración matemática de rigor. Hay cierto grado de formulación para el objetivo de las iteraciones. Pero eh, tú necesitas el sistema de ecuaciones. Estamos viendo aquí en la parte derecha la ecuación 3, la 4, la 5, la 6. Eh, les comentaba de que para poder entender este, este desarrollo, obviamente vamos a aplicar integrales múltiples, ecuaciones diferenciales, matemática avanzada matrices y determinantes complejas, eh, y hay que tener una base eh, sólida para poder entender la estructuración matemática del modelo, que luego se va a implementar en el algoritmo. Miren, aquí estamos ya en la ecuación 10, la ecuación 11, 12, 13, 14, 15, y las ecuaciones se vuelven cada vez más complejas. El objetivo de todas estas ecuaciones eh, matemáticas, eh, finalmente, tienen el objetivo de estructurar el algoritmo tal como lo estamos viendo acá. Aquí tenemos el algoritmo híbrido desarrollado por la programación dinámica sobre la base de las ecuaciones que he mencionado. Ahora, eh, aquí se detalla la implementación del algoritmo híbrido como tal eh, para tres dimensiones. Es el algoritmo posiblemente eh, más complejo por el momento. Eh, miren, el algoritmo híbrido compone todas y cada una de estas variables que están aquí: eh, el sistema de ejes espaciales en 3D, las longitudes, máximos y mínimos, aspectos vinculados al modelo de bloque. Ahora, acá, la solución sobre el enfoque de la programación dinámica. Eh, yo podría detallar ampliamente cómo es cómo opera la función matemática para cada uno de la, para la evaluación, dimensión a dimensión, bloque a bloque, en todo el sistema pero seguramente nos tomaría toda una tarde. Entonces, aquí gráficamente estamos resumiendo la forma de cómo en distintos escenarios el algoritmo híbrido va operando. Aquí tenemos la estructuración algorítmica 2. Acá ya es eh, la estructura del algoritmo híbrido como tal, eh, que inclusive esto es una aproximación, ni siquiera es... Eh, Uh, el desarrollo de la optimidad completa. Es una aproximación. Pero esta aproximación vamos a ver que nos da resultados interesantes al ser comparados con los resultados de otros algoritmos. Como ustedes pueden ver, en este tipo de algoritmos, ustedes sí podrían revisar el código y encontrar toda la estructuración matemática y podrían inclusive atreverse a desarrollar uno a uno cada ecuación. Continúan las ecuaciones. Y aquí lo que mencionaba, eh, divide y vencerás. Tienes un problema sumamente complejo de un sistema 3D, tienes el reto de, de que este sistema, la extracción de este sistema de blocks, garanticen el mayor VPN. Entonces, este, esos, este sistema se desdobla en sistemas bidimensionales para poder ser aplicados eh, todas las ecuaciones que he mencionado y podríamos luego ya. Integrar todo esto en un sistema 3D como se muestra en el bloque. De repente, esta es la parte más interesante: eh, el caso de estudio. Eh, como yo les decía, eh, por temas de confidencialidad, no puedo decir eh, cuál es, qué mina, qué empresa, pero sí podemos resumir los resultados. Miren, se trata de una operación polimetálica subterránea de zinc y plomo con, con contenidos de plata. Entonces, aquí eh, el, el depósito consiste en 1.036.800 blocks, es el, el, 3, el modelo 3D completo. El modelo 3D eh, obviamente tiene coordenadas eh, con dimensiones de 10 metros. Eh, los contenidos de zinc, 139.21 gramos por tonelada, los contenidos eh, tienen... .26 y 3.21. Estos son los contenidos de Plata Pro Mozilla. Ahora, uh, aquí hace una explicación de cómo es que el algoritmo se ha implementado y se compara versus los resultados de floating Stop de, que está implementado en el MCO de DataMind. Se compara con MBA de Maximum Value Neighbor de Artiport se compara con el greedy algorithm que les decía este es el algoritmo híbrido greedy algorithm eh, cómo opera greedy algorithm en forma unitaria y luego vamos a ver cuando ya se estructura el algoritmo híbrido es decir el híbrido significa el heurístico combinado con programación dinámica aquí hay detalles del computador que, que operó en este momento este es un i5 Hoy día ya hay I9, ¿no? Entonces, con procesador intercore I9, entonces, este trabajo se hace mucho más rápido. Miren, acá en sistemas 3D, estamos comparando ya para ese depósito mineral, eh, para este sistema de yacimiento de plama, plata, sí, con estas magnitudes eh, de contenidos de Ley. Acá estamos viendo ya los resultados en tres dimensiones vinculados. A, la, a los valores económicos. Miren, en rojo el valor económico es mayor y así sucesivamente. El menor es el azul. En la parte superior izquierda estamos viendo la aplicación en tres dimensiones de Floating Stop. Eh, si se dan cuenta y lo comparan rápidamente con los demás sistemas, se van a dar cuenta que este es un sistema más grande, contiene más bloques, pero vamos a ver que el hecho de que sea más grande y que, sea, y que contenga más bloques no significa que nos garantice la optimidad y mucho menos el menor, el retorno uh, el mayor, el máximo VPN. Aquí, en la parte superior derecha, estamos viendo los resultados de la aplicación de Maximum Value Neighbor, el, el algoritmo de Stop Optimizer, y vamos viendo de que se reducen un poco las dimensiones, pero sigue siendo grande comparado, por ejemplo, con los resultados del algoritmo híbrido greedy Algorithm, el algoritmo voraz. El algoritmo voraz en tres dimensiones en forma unitaria muestra estos resultados. Pero aquí, eh, y lo he remarcado en, en líneas este, segmentadas, es la aplicación del algoritmo híbrido como tal. Y si se dan cuenta, este sistema 3D es mucho más pequeño y tiene un menor contenido de blocks comparados con cada uno de los que estoy mostrando acá. Por ejemplo, este cuadro eh, es de repente eh, el más importante de toda la presentación, porque es el resultado de lo, del caso de estudio. Entonces, miren, es una comparación. Acá tenemos los algoritmos que han sido aplicados para el mismo yacimiento. Acá tenemos los, el, los valores de retorno, el net profit, los profit, los retornos de la inversión. Tiempos de ejecución a nivel de, de, de procesador de microprocesador, y aquí tenemos la cantidad de blocks minados. Entonces, si se dan cuenta, Floating Stop tiene un retorno de la inversión de 268 millones y opera con 16,925 blocks. Máximo Value Neighbor mejora el profit en 500 millones, 423 mil, y opera con 12,898 blocks de minado y Algorithm, que es el algoritmo híbrido en forma unitaria, obtiene un profit de 582 millones con 11,678 blocks terminados. Si se dan cuenta, el profit va incrementándose y lo más interesante, acá tenemos la aplicación del algoritmo híbrido. El algoritmo híbrido ha demostrado un profit de 584,809,384 mil dólares y ha operado con 11.541 blocks. Son un número menor de blocks terminado, lo que implica que los costos para su operación son menores. Y miren, eh, si tú comparas los valores de floating stop contra el algoritmo híbrido, las distancias son uh, importantes, hay una diferencia sustancial, y ocurre de que esto... Representa el objetivo mayor. Claro, el objetivo mayor de toda operación minera, de toda optimización, finalmente es que el VPN sea el mayor. Entonces, la aplicación del algoritmo híbrido supera ampliamente a todos y cada uno de los algoritmos que estamos mostrando en el, en el cuadro. Yo conversé con el doctor Yashar sobre estos resultados y me confirmó de que los datos son sobre la base de aplicación, es un, un yacimiento real, son datos reales, no es un eh, modelo matemático de laboratorio. Entonces, estos resultados eh, podríamos ya pensar comparativamente contra los demás que efectivamente estamos hablando ya probablemente de un... Óptimo. Bueno, las conclusiones, precisamente las conclusiones eh, se refieren a que el algoritmo híbrido implementado sobre la base de programación dinámica y, uh, y el algoritmo grid y algoritmo heurístico eh, es el que nos da el resultado más importante a nivel económico y también nos representa los menores, los menores costos de capital o caps. ¿no? Bueno, algunas referencias que se han utilizado para este trabajo son este el trabajo de el diseño de minas y la optimización en ambientes subterráneos por el doctor Chris Alford del 95. Eh, eso se desarrolló bajo el auspicio de la OSIM. Eh, tenemos ATIPORT, el algoritmo heurístico eh, implementado para obtener su tesis doctoral de ATIPORT. Eh, también se utilizó eso. Uh, tenemos Bay y MACORTE, es este, optimización subterránea sobre la base de aplicación de redes neuronales. Y Erdogan y Mascot eh, son básicamente algoritmos heurísticos implementados en los métodos de minado de sublevel, sublevel stopping, sublevel caving y todos los sublevels. ¿no? Entonces, bueno, eh, prácticamente hasta este punto yo he abordado en concreto el, el tema de las optimizaciones económicas en ambientes subterráneos y hemos visto eh, resultados interesantes que se pueden resumir finalmente eh, en este cuadro. Entonces, eh, con esto yo he concluido la parte de la subterránea. Es amplio. Yo podría detallar eh, las situaciones, pero como les comento, no nos tomaría toda una tarde, seguramente, ¿no? Entonces, eh, solamente como un comentario adicional yo me di cuenta que mañana es primero de mayo, es día del trabajo, entonces nosotros estamos, este, comprobaje, estamos desarrollando una oportunidad de mejora profesional, eh, significa, yo lo he denominado ingresar a la nueva corriente de la rápida toma de decisiones sobre la base de analítica rigurosa, y es lo que acabo de mostrar. Es este tipo y este nivel de evaluación las que se requieren implementar hoy día, si queremos afrontar el reto de la optimización económica. Entonces, eh, yo siempre hago una reflexión final y encontré un libro eh, importante. Creo que en estos días de incertidumbre eh, se hace necesario. Navegando en la red, encontré una Biblia digital y encontré un libro. Este es Proverbios 4 de 7 al 9 y dice, ¿no? La sabiduría es lo más importante. Así que consigue sabiduría y con todo lo que consigas, consigue entendimiento. Valórala muchísimo que, eh, que ella, ella te engrandecerá. Si la abrazas, es decir, a la sabiduría, ella te dará honor. Entonces, eh, este texto eh, es una reflexión final para poder este, tomar en cuenta eh, día a día, debemos esforzarnos en encontrar esto que se llama sabiduría. Y con esto yo doy por concluido eh, la ponencia y podemos pasar a la ronda seguramente de preguntas que deben haber, ¿no? Ingeniero, muchas gracias por, por su ponencia, por su disponibilidad. Muy interesante, la verdad, eh, todo el webinar. Con respecto al área de minería subterránea. Y ahora le voy a dar el pase a mi compañero Harold, que es miembro de la directiva que se va a encargar de, de gestionar la ronda de preguntas. Ajá, exacto. Eh, buenas noches con todos. Eh, como comenté, los que tengan alguna consulta o duda pueden realizarlo por el chat o prendiendo su micrófono. De repente, eh, un poco para comentarles, eh, ese nivel de evaluación viene siendo desarrollado en la Universidad de Alberta, en Canadá. También está Curtin, en Australia. Eh, la Universidad de Laurent, en Sudbury, Ontario, Canadá, uh, tiene un centro de investigación llamado, denominado MIRARCO, que patrocina precisamente estudios de este tipo. Precisamente es en este centro, en Mirarco, donde el profesor Chris Alford, eh, Atiport, eh, trabajan intensamente en el, en el desarrollo de este tipo de, de evaluaciones. Esto eh, es una combinación del enfoque de la Universidad de Alberta, de mano del profesor Yashar al y de eh, las universidades iraníes. Entonces, esto es prácticamente algo que se viene de cara al futuro. Y eh, puedo comentarles de que en el curso de economía minera que vamos a desarrollar, eh, vamos a analizar casos como el que estoy mostrando ahora, pero obviamente con más tiempo vamos a profundizar en el análisis riguroso de las ecuaciones. Eh, algunos modelos se analizarán. A fin de que podamos nosotros dar un paso más en el entendimiento de lo que significa optimización. Si hubieran preguntas, estoy atento. Sí, ingeniero, este, me ha llegado una pregunta que es del compañero Alex Valdivia y nos dice: la estimación de reservas económicas que son optimizadas con estos algoritmos, también toman en cuenta la topografía del yacimiento? Uh, claro, miren, este, la aplicación de todos estos algoritmos y de todas estas este, implementaciones uh, uh, van directamente en el sistema completo, es decir, el yacimiento completo uh, se... Uh, se hace una abstracción, la abstracción que significa de que el cuerpo mineralizado con componentes geológicos uh, de mineralización, de geomorfología, de litología, uh, análisis de la data en superficie, taladros de mantinos, taladros de reverso, uh, exploración, greenfield, brownfield, etc. Todo el sistema está uh, representado en un sistema 3D y sobre la base de ese sistema 3D, que en un primer momento constituían recursos de mineral, pasan a transformarse en reservas de mineral sobre la base de la aplicación de los uh, factores modificadores. Pero eh, esto es un paso más. La aplicación de estos algoritmos tienen como objetivo llegar a obtener el, lo, que lo que se denomina como optimidad. Y entonces, si el objetivo es obtener el mayor valor presente neto, el mayor retorno de la inversión y la mayor ganancia, entonces el objetivo es desarrollar una evaluación de este nivel a fin de lograr ese objetivo, porque hemos mostrado que los algoritmos heurísticos eh, no garantizan el objetivo. Claro, mm -hmm. eh, la, próxima, la La próxima pregunta es de Katy Chira, que nos dice: ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite económico considerado por los stopes? El valor variará si la aplicación es a nivel local o se mantendrá el mismo. Claro. Miren, para la aplicación de todos estos algoritmos hay algo que se llama óptimo local y óptimo global. Entonces, eh, cuando uno analiza las funciones matemáticas aplicadas a, estos, a esta evaluación, aquí, por ejemplo, en esta representación gráfica, eh, He tratado en esta forma sinusoidal, de tra he tratado de representar, por ejemplo, un cuerpo mineralizado que tiene esta forma sinusoidal. Se da en geología constantemente. Entonces, dentro de este cuerpo mineralizado, los bloques primero constituyen un recurso de mineral. El recurso de mineral pasa a transformarse en reserva de mineral, pero al transformarse en reserva de mineral, nosotros aplicamos estos algoritmos. Y los límites se componen precisamente del máximo valor presente método que encuentre la función matemática para cada bloque. Las ecuaciones que muestro acá, las sumatorias, precisamente representan el valor sumado ya de cada uno de los stops que han sido evaluados sobre la base de la aplicación de estos algoritmos. Y lo que tratan es precisamente de maximizar el valor económico de cada bloque. Eh, matemáticamente está representado acá, ¿no? Estos valores Q eh, hasta N son la composición de cada bloque que se va dando en el sistema. Entonces, los límites están determinados precisamente por la cantidad y la calidad de los contenidos metálicos en cada bloque. Hemos visto en el ejercicio final, en la aplicación del caso de estudio, que se trataba de un yacimiento plomo sin plata. Y entonces... Eh, la, los límites de los stops se basan precisamente en la aplicación de los factores modificadores, como dilución, factor de recuperación por método de minado, eh, todos los que tienen que ver costos, etcétera, y finalmente eh, el objetivo es obtener este stop como se muestra en líneas gruesas en azul. ¿no? Uh -huh. La próxima pregunta es de Luis Villegas, que nos dice, los modelos de simulación que se mostró tienen valores de MPV muy diferentes esto es válido en la operación real uh, sí por supuesto este como les comentaba eh, yo tuve la, eh, la posibilidad de conversar directamente con el profesor Yashar Porrominian, que es el doctor asociado a la Universidad de Alberta en Edmonton en Canadá y entonces, cuando yo hice una evaluación de esto, porque el objetivo es implementar y desarrollar el código, este, conversé con el profesor Yashar y le consulté si estos datos y si esta evaluación eran uh, con aplicación real, en un yacimiento real. Uh, y precisamente el profesor Yashar me confirmó que se trata de un estudio y una aplicación en un yacimiento real. No se puede comentar, eh, obviamente, por temas de confidencialidad, la empresa ni la ubicación, pero eh, el mismo doctor Jashard me ha confirmado que, precisamente, eh, los resultados que vemos en la parte final, en la conclusión, eh, es un estudio comparativo y es real. Eh, Acá vemos, por ejemplo, el desempeño de floating stop, máximo value neighbor, y el algoritmo en forma individual, el algoritmo heurístico Greedy Algorithm, el algoritmo voraz, en forma independiente, cada uno de ellos en el mismo yacimiento. Y cuando nosotros aplicamos el algoritmo propuesto, que es un híbrido, porque contiene una. está basado en programación dinámica y heurística, entonces el resultado es este que está acá. Eso es un resultado impresionante porque los valores eh, tienen una distancia abismal desde el punto de vista económico, ¿no? Eh, entonces es real. Es lo interesante y lo importante. A ver, Fernando Robles nos dice, ¿cuál es el parámetro principal que se hace en que el algoritmo híbrido genere un elevado valor de retorno a comparación de los otros algoritmos? Ratting Stop, MVN y greedy? Gracias. Uh -huh. Claro, mire, eh, ¿cuál es el valor añadido del algoritmo híbrido? El algoritmo híbrido tiene la componente de la programación dinámica y hemos visto la estructuración matemática completa. Eh, el que tú tengas las ecuaciones debidamente estructuradas, desarrolladas, analizadas y comprobadas, te dan el soporte técnico y consistente para poder... A afirmar que el desempeño del algoritmo híbrido es real y obtiene esos valores. Ahora, el algoritmo híbrido no solamente se basa en la ecuación matemática, sino que también tiene un componente heurístico. que ¿Qué significa? De que paralelamente está haciendo miles de iteraciones para comprobar y asegurarse de que el blog que se está, eh, que se está evaluando garantice el mayor NPV. Como consecuencia, tenemos el, en este caso el profit eh, por el algoritmo híbrido de 584 millones, ¿no? Con 11.541 blocks terminados. Entonces, el parámetro más importante o la característica más importante del algoritmo híbrido es de que opera con programación dinámica y paralelamente con iteraciones. Es una combinación eh, técnica muy fuerte, ¿no? Bueno, ingeniero, eh, ya, no, ya no hay ninguna otra más consulta. Y bueno, le, le estaría pasando a mi compañero Fernando Robles para que continúe con la ponencia. Gracias, Ingeniero. Muchas gracias, más bien por, por su disponibilidad. Otra vez, desde la directiva del SML, agradecemos su, su excelente ponencia. Y bueno, si ya no hay ninguna consulta más, se, estaríamos por concluido la la ponencia, agradeciéndole eh, con toda la directiva usted, Ingeniero Alegre, por su presencia y por su participación, por el apoyo del estudiante. Y antes de que se retiren también, chicos, este, vamos a realizar una pequeña encuesta con respecto a, a qué les ha parecido el webinar. Es para marcar. Así que, bueno, eh, nada, Ingeniero, no sé si quisiera agregar algo más, unas palabras de despedida. Ajá. Bueno, este, yo eh... Eh, quiero uh, dar las gracias a la Society, de la ASME, eh, que siempre uh, tiene ese fin de poder eh, organizar eventos que transmitan conocimiento, que generen valor agregado. Entonces, eh, nosotros estamos precisamente para dar un grano de arena en generar valor. El objetivo de generar valor es a través de conocimiento y este conocimiento es el que tratamos de implementar. Actualmente en Promagel tenemos desarrolladores senior que están abordando esta temática de fondo y es por eso que presentamos una propuesta de solución. Eh, yo estoy comprometido desde ya con ustedes porque falta la parte de la superficial que es amplio, también es un análisis eh, complejo matemático. Uh, pero con resultados interesantes. Entonces eso ya seguramente más adelante vamos a estar anunciando uh, la parte de, de la superficial. ¿no? Ajá. Y agradecer a todo el público que ha estado presente. Muchas gracias ingeniero por la oportunidad y bueno estamos dando por concluido la, el webinar y ya para la próxima oportunidad estaremos hablando con respecto a la optimización para minería superficiales. con el compromiso claro. del ingeniero Muchas gracias ingeniero hasta luego Listo. a todos y muchas gracias por su preferencia. Listo señores gracias. gracias nos vemos un gusto saludar a todos que pasen buena tarde. Gracias. 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 ¿no?